Buenos días, amigos. Nos encontramos directamente desde los talleres de Joel Payne en Guánica. ¿Y con quién vamos a hablar? Nada más que con la leyenda, con Tiza. Vamos a pedirle a Tiza que pase por acá para que estemos hablando un poquito acerca del proyecto en la mañana de hoy, para que ustedes tengan un poquito más de detalle. Bueno, Tiza, nos sentimos muy contentos y gracias por la oportunidad de brindarnos esta entrevista para nuestros amantes del dragueo, tanto del asfalto como de la arena, porque tú tienes tu fanaticada en ambas modalidades, como decimos. Nos sentimos muy contentos. Vamos a empezar primeramente a hablar, Tiza, ¿qué te motivó a que tú comiences a cambiar ese Celica que tú tenías guardado y entrar con él a la arena? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Lo que me motivó como tal fue, yo veo esas máquinas tan poderosas bajando por ahí para abajo y yo no puedo estar en esa categoría. Y como a mí siempre me agrada la velocidad, pues la decisión de cambiar el Tiza viejo a este chasis es para poder aplicar una cierta cantidad de caballos que yo pienso que mi balatría va a ser bien buena. Bueno, hay una gran pregunta. ¿Vamos a ver a Tiza con la zurda en este nuevo proyecto del Tiza o qué es lo que hay? Bueno, con la zurda vamos, pero vamos a braquetear. El proyecto anterior, el Tiza como tal, continúa vivo con toda la mecánica de este vehículo. Y este vehículo pues va a ser, vamos a tratar de entrar en otra etapa y nos vamos a que cambie solito. Automático. Que él solo cambie, tire el cambio, sí. Bueno, sí, después de estar hablando durante la mañana de hoy, dialogando un poco contigo, vemos que tú tienes, cuando tomaste la decisión de hacer este proyecto, ya tenías prácticamente más de un 50% del proyecto, podemos decir. Eso es así, se ha estado teniendo una serie de equipos y se ha estado guardando y ahora pues es el momento de meter caña y poner todo el proyecto en la tierra, en la arena. Bueno, vamos con motor 2JZ. Eso es así. ¿Y quiénes son esa gente? Porque sabemos que hay un grupo de personas que ha estado ahí contigo, o sea, hemos visto que hasta te han enviado fotos por Facebook, la gente del Yalchi pintado, y mire, si mandan sus fotos, si, de las fotos que se subieron, si la, usted la pinta, pues mándase a la Tiza, que él la comparte y tenemos, y se pasa muy bien, y ha sido mucha gente, está muy pendiente a este proyecto, y sabemos que va a ser un proyecto que va a dar mucho de qué hablar, porque claro, donde quiera que tú estás, siempre da de qué hablar, y siempre has hecho un excelente trabajo a través de todos los años, tanto en el dragueo de asfalto como en el dragueo de arena. Siempre la gente pues te busca porque pues tú tienes tu química y la gente te sigue. Bueno, háblanos un poquito de qué la mecánica, la suspensión, transmisión, demás. ¿Quiénes son esas gente que están trabajando en el proyecto? Pues ahora mismo pues yendo a mí, Cachete Performance, fue el que me bregó el motor. Es un motor de uno de los motores del Átomo, que ya había corrido 6 segundos, 200 y pico millas. Y pues yo le dije, pues mira, yo quiero comprarte ese motorcito, pues como ya le entras el motor Biller, pues ya ese, pues entonces ve para la arena. Pues no, y Cachete no podía decir que no, porque no, ya tú sabes. Saludos, Cachete. Él no podía decir que no, porque la arena lo iba a mirar y le iba a decir, ¿cómo tú le vas a decir que no a papi? Eso así. Sí. Pues, entonces estamos en eso y le agradecemos también a North Caribbean Transmission, a José Román, que hace tiempito me había hecho el convertidor y todo eso, pues lo tenía en la transmisión, acumulando todo ese equipo. Que vamos a estrenar ese equipo ahora para pues dar su proyecto a conocer. Y pues a Joel Payne, como siempre, que se encarga de la pintura de todos mis carros de carrera. Y ahí pues tengo un montón de sinnúmeros que no, pues, que de mencionar no termino, porque pues tengo mucho apoyo de la gente dándome la mano, todo el mundo me da opiniones. Todo el mundo me pinta el carro, ahora si lo quiere pintar tiene que ser verde. Si me va a mandar la foto, manda que sea verde. Verde, o sea, ese es el color tradicional de los carros de Tiza, el color verde. Pregunta que te hago, ¿qué aros vamos a estar o qué goma vamos a estar usando atrás con este motor que piensas usar? Actualmente vamos a estar usando una de 14 garras con aro 16. Por lo tanto, en lo que probamos, luego pues se hizo unas conexiones para enviar a pedir unas gomas, otras gomas adicionales, porque pues el otro carro pues
las va a necesitar. ¿Cómo vamos a empezar en el proyecto? ¿Empezamos a gasolina? ¿Hay planes de nitroso, de turbo? ¿Qué tenemos con lo del motor? Hay planes de, por lo menos, no menos de 90 libras a alcohol. Vamos a alcohol. Sí, hasta ahora estamos ahí, tenemos el equipo para eso. Mira, y puedes mencionarnos la página donde la gente puede seguirte y con todo lo de tu proyecto, que la página de Tiza, ¿cómo te buscan en Facebook? Pues me busca como la ruina. ¿La ruina? No, la ruina no, es la carreta. Ah, la carreta. Me busca por la carreta y entra y estamos ahí para... Más o menos, ¿para qué tiempo tú calculas que debemos de estar? ¿Tú crees que para la inauguración de la nueva Puerto Rico del Drag estemos casi listos? Eso es así. ¿Y sería tu primera opción? Vamos a darle para eso mismito, para poder estrenar esa arena nueva que va a haber ahí y esa pista nueva que va a haber, que bastante larga que es. De verdad que sí. Bonita. De verdad que sí. Ya ustedes saben, vayan preparando. No hay fecha todavía, pero cuando la gente de la Turbo Calle... Ya ustedes saben, ese evento es para ustedes, los premios, hay gomas, hay computadoras, hay efectivo, todo. Bueno, prácticamente estaba todo el evento montado y hubo pues que cancelarlo. Pero esa premiación y todo, y sabrá Dios cuántas cosas más se van a agregar de aquí a allá. Estén pendientes para buscar el rey de la Turbo Calle, acá en la nueva Puerto Rico del Drag en Guánica. Y ya ustedes saben, mi gente, queremos llevarle toda esa información y sabemos que el proyecto todavía le queda. Joel tiene bastante trabajo aquí. Pero sabemos que cuando Joel entra en candela con sus proyectos, los coge y los liquida, que sería prácticamente lo que nos queda. Ya vieron por aquí, hay unas fotos que hemos subido en Facebook. El motor está por ahí, los aros, las gomas de al frente. El chasis prácticamente ya está completamente terminado. O sea que lo que falta es prácticamente la parte estética del body. Sí. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente, vamos a continuar con más de Radazón. Y recuerda que siempre tenemos mucho más y diferente para ti.